Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar cintura. Vamos a remarcar aquí cintura y eliminar algunos gorditos por ahí que nos están estorbando nosotros de mujeres, que viene siendo el gordito aquí del brasier. Cintura y los gorditos de esta parte de aquí. Así es que quédense aquí con nosotros porque este video les va a encantar a todas las... Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Tenemos preparado aquí nuestro aceite reductor para poder empezar a trabajar esa zona adiposa y estos gorditos de aquí que estamos hablando. Y va a ser madeoterapia con masoterapia, que es lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Es que yo invito a todas las mujeres que se quieran hacer una exfoliación completa, también estamos trabajando en eso con masoterapia. Es un masaje de manual sin maderas, buenísimo, pero aparte trae ese un reductor que te ayuda muchísimo a definir también tu cuerpo. Y pueden hacer una cita conmigo al 913-617-9278. Estamos en el área de Los Ángeles para atender a toda aquella mujer que tenga esos gorditos que se nos hacen en esta parte de aquí, mira. Ok, ya perdieron la cintura, así de fácil. Entonces, yo los invito para que vean el video hasta el final. Y vamos a trabajar aquí el hongo. También, recuerden que ya se está incrementando también el hongo. Nuevamente, se trabajaba anteriormente, pero ahorita, pues lo vamos a integrar de nuevo. Y poder hacer esa buena combinación con tanta madera, ¿verdad? La madoterapia es mágica porque la madoterapia no solamente nos reduce, sino que también nos ayuda a tonificar nuestro cuerpo, nuestra piel. Es una cosa tan bonita y sorprendente el hacer este tipo de masajes porque vamos viendo de qué manera se van borrando esos gorditos, se van eliminando de nuestra espalda, de nuestra cintura, los gorditos de aquí. Pero también vamos a hacer otro donde se van a, para que se vayan a ver otro video, donde vamos a eliminar el gordito de aquí, de esta parte de aquí. Y el levantamiento de busto también, para todas aquellas personas que tengan grasa acumulada, mucha grasa en brazo, en la parte de aquí, en la parte de acá de atrás del brasier, también se les va a recorrer, se va a desbaratar y se les va a recorrer al busto, así como lo están escuchando. Así es de que manejamos también la vacunterapia, tenemos las máquinas de este lado y nos superan todos los tratamientos que hacemos aquí. Ok, nos vamos con el siguiente rodillo. El rodillo de barril, le decimos. Y por supuesto, detenemos un poquito aquí en esta área que es la que nos hace ver ese gordito abultado aquí. Y vámonos aquí a hacer una cintura más pequeña. La cintura. Cintura de avispa le llamamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único, la única técnica que nos ayuda realmente a remover esa grasa pegada que a nosotros las mujeres no nos gusta. Quieta. Ya se le sirven aquí las costillas de los lados. Si ustedes hubieran visto a la clienta cuando ella llegó, no se hacía esto aquí. Fíjense. Se hace así. No se le hacía. Tenía muchos líquidos. Y ahorita, gracias a Dios, por nuestro tratamiento y la buena combinación de la madroterapia,
y masoterapia, bueno, pues le está cambiando rápidamente su cuerpo. Ahora nos vamos con el de cubos, pero no sin antes hacer esto para que de esa manera vayamos recorriendo lo que se trabajó, ¿ok? Y al mismo tiempo continuamos quebrando con masoterapia, quebrando este gordito de aquí y le vamos dando forma acá. Agarramos el rodillo de cubos, que es el que también nos hace un buen trabajo en nuestro cuerpo. Les va a gustar a todas aquellas mujeres que estén mirando este video. Yo las invito a que lo compartan y que lo comenten. Estamos aquí en el área de Los Ángeles. Si quieren alguna cita, pues ya lo saben. Nuestro número de teléfono es 913-617. Si estás aquí en el área de Los Ángeles, 617-9278. Y si estás en el área de Kansas, bueno, pues allá es el 913-215-4853. 913-215-4853. 4853. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos con el hongo. Y bueno, así es el procedimiento de una maderoterapia más completa todavía. Para aquellas personas que a veces preguntan, ¿qué es la maderoterapia? Bueno, pues esta es la maderoterapia. Con sus técnicas, lógico, tiene que ver mucho el que sepas hacer una maderoterapia, porque si no, sale contraproducente. De una vez les digo, chicas, pónganse listas a dónde van a hacerse una buena maderoterapia para eliminar realmente lo que ustedes quieren. Así que tal. Y al mismo tiempo, pues como ya le trabajamos aquí su espalda, le damos otra pasadita en esta parte. ¿Qué les parece? Y terminamos de hacer un moldeo más completo. Después vamos a continuar con nuestra tabla. Lo que ya trabajamos, lo vamos a recorrer. Pero no sin antes tonificar un poco primero con nuestra copa. Lo que no se va para la pompa, lo pasamos hacia el frente, a la zona linfática. Entonces no vamos a desperdiciar esta grasa, sino al contrario, vamos a pasarla donde sí la necesitamos. Entonces nos vamos a sentir moldeadas, un moldeo completo aquí con Gaviota a través de Vida Sana con la maderoterapia. La cintura y el gordito de aquí. Cualquier gordito que nos encontremos por el camino, aquí lo vamos a desbaratar. Entonces, esta tablita también nos tonifica, es una madera de cedro, buenísima. Siempre la maderoterapia de cedro es bellísima, te dura muchísimos años.
Bueno, con esto finalizamos este video. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Gracias por estar aquí en Vida Sana. Si eres nueva aquí en mi canal, suscríbete o nuevo, suscríbete. Y para que diariamente tengas los videos que estamos subiendo, los más nuevos. Gracias por estar aquí. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram. Y aquí abajo, aquí abajito, deja tus comentarios. Deja tus comentarios. ¿Qué opinas acerca del moldeo con maderoterapia? Me gustaría saberlo. Y si quieres una cita, pues ya lo sabes. Los números van a aparecer aquí en pantalla. Muchísimas gracias.